de por sí el contratiempo legal que ya tenían encima era bastante grande, ahora este se ha vuelto más que gigantesco. La Interpol acaba de girar una ficha roja en contra de la conductora Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga. Esto quiere decir que ambos ya están siendo rastreados en más de 190 países, por lo que las terminales terrestres, aéreas y portuarias han sido alertadas para determinar su paradero. Esto quiere decir que si a Inés Gómez Montt y a Víctor Manuel los encuentran en cualquier parte del mundo, la policía rápidamente se los tiene que llevar a sus instalaciones. Esta pareja está siendo señalada por haber realizado operaciones con recursos de procedencia desconocida por más de 3,000 millones de pesos. Todos estos asuntos están relacionados supuestamente con contratos otorgados por el órgano administrativo de prevención y readaptación social. A través de medios de comunicación se puede leer la siguiente información. El sexenio pasado, Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel utilizaron empresas que sirvieron para lavar dinero. Ellos simularon facturar luego de que se les adjudicaron contratos y sin licitación por parte de la Secretaría de Gobernación. En la indagatoria de la FGR, se mencionaron funcionarios federales directamente involucrados con el abogado y la conductora. En septiembre pasado, se le presentó a un juez de control todo este caso, quien otorgó la orden de que se llevaran a esta pareja a las instalaciones de la policía. Ahora, a través de medios oficiales, específicamente en la Interpol, ya aparece el número de Inés Gómez Montt y Víctor Manuel, con el cual están siendo buscados en todo el mundo. La acusación que fue presentada ante dicho juez federal y con base en la cual se libró la orden de captura es FEDSEIDOUEIORIFAM-MEX-000758-2019. En caso de que la policía encuentre a Inés Gómez Montt y a Víctor Manuel Álvarez Puga, ellos deberán de ser llevados a las instalaciones de máxima seguridad en Almoloya de Juárez. Ante este posible escenario, a través de su cuenta oficial de Instagram, la ex conductora de Ventaneando emitió un comunicado en el que da a conocer su presunta inocencia. En diferentes ocasiones se ha mencionado que tanto Inés como su esposo se encuentran fuera del país. Primero se dijo que ellos estaban en Estados Unidos y después se admitió que se encontraban en Europa. Aún así, a través de redes sociales, Inés Gómez Montt no ha mencionado cuál es su verdadera localización. En su comunicado dice lo siguiente: como lo anticipé en un comunicado anterior, he sido informada que autoridades están solicitando más órdenes de aprehensión en mi contra, ahora por asuntos fiscales por los que ya tenía acuerdos conclusivos con el SAT y Prodecon. Aunque tengo mucho temor de que estos abusos continúen, tengo fe en que la verdad seguirá saliendo a la luz y nuestra inocencia quedará demostrada. Lo repito y lo sostengo, soy inocente y esto es una injusticia. Me quieren callar, pero seguiré levantando la voz con todas mis fuerzas. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.